Ignacio Álvaro, Paciélagos, Liga Evo, 81-84, José Ignacio. Al equipo le ha costado entrar, pero luego os habéis metido, pero al final le ha tocado sufrir, ¿verdad? Sí, para nosotros era una final, una más de las que tenemos, si queremos llegar con alguna opción de disputar la plaza de ascenso en el partido de Burgos dentro de 3 semanas. Sabíamos que era un campo complicadísimo y hemos entrado muy mal. Al partido hemos entrado fríos absolutos. Di que por suerte conseguimos recuperar relativamente rápido y parecía que el partido lo llevábamos encarrilado. Pero el equipo local, Mondragón, tiene mucha calidad y nos lo ha puesto muy difícil. Entonces hemos jugado un final donde hemos estado, tenido que estar vivos porque ellos han llegado hasta tener el último tiro para empatar. O sea, que... Vuestro juego interior ha sido determinante, sin duda. Pues en línea general ese juego ha sido muy compensado, pero el juego interior ha tenido un protagonismo especial. Bueno, yo creo que hemos generado buenas ventajas interiores porque había la baja de Martín Buesa, era una baja que tenemos que explotar porque se iba a notar mucho y yo creo que así ha sido. Pero yo creo que hemos hecho una buena labor de conjunto y la verdad es que estoy muy satisfecho de todos. José Ignacio, ¿a qué aspiramos? Pues tan cerca. Lo nuestro es intentar llegar a Burgos, a jugarnos allí en una final, en un partido difícil porque es en campo del rival y con un básquet a veras desfavorable que tenemos. Pero nuestro objetivo es ese, dependemos de nosotros mismos y si lo hacemos bien, 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 pues ahí estamos. A estas alturas de temporada y tal como es la Liga EVA, que es una liga muy desagradecida porque tiene muchos descensos y muy pocos premios arriba, que espero que algún mandatario tome nota de ello en breve porque van ya demasiados años jugando en estas circunstancias y este año además con una fatalidad para nosotros, siempre ha clasificado el tercer equipo para una fase siguiente y este año nos han quitado hasta ese premio. Pero claro, no solo nosotros que estamos disputando, tienen que reflexionar por la cantidad de equipos que no se juegan absolutamente nada. Bueno, sí, se juegan el prurito de cada semana, pero yo creo que a las ligas, faltando todavía 5 semanas ahora, no puede haber 6 o 7 equipos que no se jueguen nada. Hay que darle un poco más de chicha. Gracias, Ignacio. Felicidades y a seguir currando. Muchas gracias. Bueno, estamos con Iñaki Ogara, entrenador del Mondragón Universitat de Liga EVA, 81-84. Comienzo fulgurante, pero los rivales eran muy duros. Había argumentos delante, sí. Bueno, el inicio ha sido bueno. Hemos trabajado bien durante la semana y... Y bueno, lo que habíamos planteado durante la semana pues ha salido y la verdad es que bueno, que el inicio sabíamos que iba a ser importante jugando en casa y para marcar el ritmo del partido, para confianza, para ganar confianza de jugadores que quizás hoy iban a tener más protagonismo que otras veces. Y bueno, pues a partir de ese inicio yo creo que hemos sabido leer el partido y jugar con esos momentos buenos, esos momentos malos que ha tenido y bueno, y tener opciones hasta el final. Es verdad que bueno, que PAS ha tenido en jugadores exteriores pues mucho acierto y que en momentos puntuales nos ha hecho daño, que han estado bien defendidos, que no hay nada que reprochar al equipo, pero es verdad que bueno, que solo queda felicitar y seguir trabajando. Muchas bajas, ¿verdad? Y aquí has apuntado el partido, sí, con una plantilla, sí, muy corta. Bueno, son cosas que hay que asumir. Cuando comienza la temporada, pues ojalá nadie se lesionase, pero al final es algo normal. Además, el nivel de exigencia está siendo brutal en la liga y, bueno, el nivel de exigencia también en los entrenamientos está siendo muy bueno. Entonces, claro, ese nivel de exigencia te hace dar lo máximo cada entrenamiento, cada partido, y hay momentos que no puedes controlar esas lesiones y, bueno, pues te llegan unas cuantas seguidas y tienes que afrontar partidos como el de hoy con bastantes bajas. Vamos a ver si recuperamos a gente y podemos competir de aquí al final al máximo nivel, ¿no? Bueno, el objetivo inicial está cumplido, sí, la permanencia sí. Está absolutamente, van a ser unas semanas plácidas, una pena no haber estado un pelín más arriba, ¿verdad? Sí, hemos tenido partidos, sobre todo con los equipos que están por delante nuestro, que bueno, porque por pequeños detalles hemos perdido y quizá no tiene que servir para aprender un poquito todos, ¿no? Y bueno, afrontar los partidos que quedan con la esperanza de hacerlo mejor, yo creo, y seguir por la misma línea porque yo creo que este equipo transmite lo que quiere transmitir, los jugadores son capaces de divertir a la gente que los ve, de divertirse ellos, y yo creo que eso es fundamental. El trabajo está ahí, el sacrificio que tienen también está ahí y tenemos que ser igual. Evidentemente cuando te ponen un marcador quieres ganar, pero no siempre se puede ganar. Y yo creo que en esta línea, para este equipo y este club, está siendo muy buena y tenemos que seguir por ahí. Entonces, bueno, yo creo que tenemos la confianza
como para saber que estamos haciendo bien las cosas, independientemente de que hay partidos que no se hubiese gustado perder, pero hemos perdido, que hay que asumirlo y seguir trabajando como estamos haciendo. Venga, Iñaki, ánimo y acabar bien. Vale, gracias.